te debe parecer raro, nos metemos en un terreno que nunca nos metemos. Pues hace ya 2 o 3 años que venís trabajando con Flor, sí. De estar vos aquí, Flor está en la Avenida Corrientes. Sí, es raro, pero lo que... Profesionalmente se tienen que extrañar. Eso después seguro, eso, pero descartalo, nos extrañamos muchísimo. Pero también nos divierte vernos, claro. Y también nos hace crecer. O sea, estar en contacto con otros actores, con otra producción, con otra... Y en distintos lugares nos podemos contar más. Lo que nos pasa es que de laburar tanto juntos, claro, tenemos no dejamos de hablar, pero es todo el tiempo lo mismo, ¿no? Porque viste lo que pasó y sí, claro. O sea, en cambio ahora es, no sabés tal cosa, y le cuento todo, y ella me cuenta todo lo que le pasa en Spring. Entonces es como... ¿Qué sé yo? Es suma. Sí, hay más de que hablar y suma. ¿Qué es de la vida de, porque sé que sigue, de Confusión? Bueno, Confusión, tenemos una nueva versión, no está más Carlos March, ahora va a estar Andrés Val, como invitado especial. Escribimos, rearmamos una nueva Confusión, porque, bueno, tuvimos unas discusiones en el medio, por eso no está Carlos, ahora estamos Flor y yo, con el invitado especial que es Andrés Val, que es un amigo nuestro. Claro, es parte de la familia y que además nos divierte mucho arriba del escenario hacer cosas juntos a los tres, pero sigue lo mismo, el mismo formato, historia distinta, el hablador es Andrés Bach, nosotros dos interactuamos todo el tiempo con Flor arriba del escenario y está previsto para los 5 viernes de julio para arrancar de vuelta en el Belma, Café, quizás agosto. No agosto la obra, sino agosto el mes, para continuar. Y estamos armando también un montón de cosas nuevas. Lo que nos pasa con Confusión es que nos encanta y lo adoramos todo, pero están apareciendo muchas cosas que nos divierte componer, claro, nos divierte escribir. Agregar. Para agregar, si queremos armar como si fuera un grupo, no solo una banda de rock, sino que sea un grupo que también arma espectáculos. Simples, ¿eh? Sí, sí, sí. No, el día de mañana podremos hacer un gran musical. Tenemos la idea de que nuestra obra célebre de acá a un par de años con Flor es hacer un musical que ya estamos escribiendo, pero que estamos como buscando la idea. Ahora está medio stand-by con esto del laburo. Pero queremos armar como si fuera un grupo de laburo. O sea, Flor y yo encabezándolo, la banda siguiéndonos todo el tiempo, que siempre están, gracias a Dios. De músicos, digo, ¿no? Y después actores como Andrés Bach, fue una lástima que Carlos no pudo seguir, pero nos bueno, encantaría pero ir sumando. Un... Sí, es como renovar, Confusión se rejuveneció, claro, de pronto. Claro. Y se rejuveneció. Claro, pero está bueno. Así que ya avisaremos ahora cuando arranquen de vuelta. Sí, totalmente, y vendrán a vernos y a decirnos qué les parece con Andrés ahí. Te agradezco, por favor, nos atendés con tu buena onda, y bueno, los últimos 5 años, sí. Teatro Conex, sí, Ciudad Cultural Conex, miércoles, viernes y domingos a las 20:30 y los sábados 22:30. Es un buen plan venir al Conex, ver los últimos 5 años, los sábados, por ejemplo, y se quedan a ver La Bomba de Tiempo, por ejemplo. Que de esta trasnoche, que es un exitazo. El Conex además tiene una movida impresionante. Okay, los de La Bomba de Tiempo. Que son que vengan a tocar. Que vengan antes, el público. Vengan, claro. Ven y lo llenamos. Los últimos 5 años, sí. Y después se quedan, sí. La Bomba de Tiempo. Bueno, nada, están invitados. Es un musical intimista, muy divertido. Triste, vamos a decirlo. Mucha gente piensa que es musical y no sé qué. Y se van como muy tristes. Está buenísimo, sí, parece, a mí me parece genial. Pasó con Despertar, o sea, eso de ver. Despertar. Dramón, o sea. Sí, sí. Lo que tiene Despertar es que a mí me genera tristeza, pero al final es como una alegría con esa música tan imponente. Claro. Es hermosa. Yo creo que, no porque esté Flor, y además porque está Flor, o sea, las dos cosas, pero hay tanto talento y tanta cosa tan bien predispuesta ahí adentro, que es como que me encanta. Cada vez que voy, entro en el mundo Spring Awakening o Despertar de Primavera y me dejo llevar y no hay vez que no llore. No hay vez que no llore, ¿eh? Y mirá que soy el menos llorón del mundo, ¿eh? Es
que emociona. Emociona muchísimo. Lo que tiene de loable, como veníamos hablando antes de que ustedes vean esta nota, que una productora tan importante como Cris Morena baje y produzca eso y se anime y que forme esta cadena de eslabones con menos plata, pero de musicales que se están haciendo en Buenos Aires, que está buenísimo. Y ojalá el día de mañana podamos ser nosotros los creadores de musicales que lleven afuera, ¿no? Puede ser. Estaría buenísimo. Por supuesto. Pero nada, muy contento. Gracias, Germán. Y bueno, y quiero decir que estoy embarazado. ¡Ah! Estoy embarazado, voy a tener un hijo. Perdón. Para no ser menos que Flor. Para no ser menos que los Flor. Los dos embarazados. Sí, los dos embarazados. Por comida, en realidad, estamos embarazados. Pero bueno, un saludo a todos los de Red Teatral. Gracias. Y bueno, a vos, gracias Nati. Y nada, y vengan. Chicos. A ver. Sí. Por favor. Gracias. Gracias.